Bienvenidos a otras miradas. Una llamada a la misión desde la vocación laica. Hoy tenemos con nosotros a una misionera laica comboniana que viene a contarnos su experiencia. Ella es Teresa Monzón. Teresa, bienvenida. Muchas gracias por acudir a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Teresa, eres misionera laica comboniana. Explícanos ¿Qué es? esto qué es. <laughs> ya digo que esto es un poco complicado. <laughs> Bueno, eh, es eh, una rama dentro de los misioneros conbonianos, están las, las, los misioneros combonianos, padres y hermanos, están las, las hermanas y eh, estamos también nosotros, también están las seculares, ¿eh? uh -huh. si so, se llamamos la cuarta rama de la familia. Uh -huh. eh, entonces, en nosotros pues es el, es el grupo, eh, personas que sentimos la, la vocación misionera. En el carisma de Daniel Comboni, San Daniel Comboni, y que somos pues nada hombres, mujeres, ahora familias enteras, o sea solteros, casados, estamos pues pues de, de todo, y que, que sentimos eh, la vocación misionera. Mm. Es que esta realidad sí. dentro de la Iglesia es poco conocida, porque siempre se asocia pues un misionero pues es eh, una monja, pues eh, sacerdotes. Sí, pero es que en la Iglesia estamos todos. Exacto. <laughs> Uh -huh. Y como estamos todos, pues la vocación misionera ya, ya no es, no uh -huh. es cosa, a ver, no, no, no es de unos, es, está en todas partes, o sea, uh -huh. cada uno desde su especificidad, o sea, el querer evangelizar, el querer ser testimonio de, de Cristo, no lleva un estado civil, uh -huh. ¿eh? es una persona, una persona cristiana comprometida y unos, pues son llamados a estar aquí y otros son llamados a salir fuera. Uh -huh. Pero ese, en, en nuestro ser cristiano ya tiene que ir dentro, o sea, uh -huh. el, el propagar esta buena nueva. ¿Te sí, parece que si te sales de lo que es un cooperante o, o en ayuda humanitaria con ONGs, parece que no es posible eh, y sí que lo es? si sí lo es, yo al principio también creía que no, hasta que, <laughs> hasta que ya pues sí conocí, porque cuando dices, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero? O tal? Yo, yo, a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de otras culturas, estos países de los que se hablaba que necesitaban de nuestra ayuda, cuando el día de no Domun, Infancia uh -huh. Misionera... Eh, estas campañas que se hacían de, de solidaridad de nosotros como, como cristianos el, el, el manos unidas que una ong conocida que es que es nuestra uh -huh. que es nuestra es de, vamos que salió de las mujeres de acción católica que sale del seno de la iglesia y que uh -huh. sale de los laicos o sea que, que estamos ahí entonces bueno pues sí está así y, y es una vocación que tenemos todo el derecho del mundo, que estamos ahí, que, mm. que los laicos eh, tenemos que ser conscientes de que en el mundo sea, tampoco están tan limitadas nuestras actividades. ¿Tú cuándo sentiste esa llamada? Porque tú estabas aquí, trabajabas, tu vida normal, y cuándo sentiste que tenías que dar un vuelco a tu vida. Bueno, el, eh, <coughs> A ver, yo a mí siempre me gustó el tema de las misiones. Uh -huh. Lo que no me sentía era llamada a ser religiosa. Por eso yo también creía que era que era de las era un, que estaba limitada esta vocación, que no era para las personas que no tuviésemos vocación religiosa. Luego, claro, vas aprendiendo, vas estando ahí. Yo siempre digo eh, surge así, así más, más surge de, de, de conversaciones que yo tenía con mi hermana mi hermana terminó de estudiar y decía y ahora qué voy a hacer con mi vida y lo hablábamos las dos yo a mí yo he recibido estas cosas yo les he dado pero a mí no me gustaría tener un trabajo para sacar dinero con el trabajo y uh -huh. o sea la expectativa dice la expectativa es que esto sirva lo que yo he estudiado que sirva uh -huh. para otros entonces estaba el planteamiento entonces y ella en principio se, se fue, se fue primero, pero ya, en, ya a mí me había mostrado también un camino. Mi hermana era más pequeña que yo, uh -huh. yo, yo soy mayor, <laughs> pero yo empecé a estudiar más tarde, uh -huh. entonces ella terminó antes. Y, y luego, pues yo también me planteé eso: ¿qué voy a hacer en mi vida? Eh, yo antes había estado trabajando. Mis hermanos estudiaban y eso, entonces es como que también ya dices: bueno, a ver, uno se ha ido por un lado, otro se va por otro. Yo, yo, ta, yo ahora tengo, yo, yo tenía proyectos, yo puedo tener también ilusiones, quiero hacer cosas, ¿no? uh -huh. quiero ver qué es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y en ese momento fue cuando pues, eh, yo conocí a los Combonianos, eh, se estaba empezando con el grupo de, con el movimiento de los laicos Combonianos, y me quedé ahí. Uh -huh. Y Eso ya, desde, desde entonces. Me quedé, Eso fue, empecé así en el 92, 93, y me quedé y ya está. Uh -huh. Y yo dije, yo creo que este camino es por aquí, por donde quiero ir. Estas cosas me gustan. Lo que este hombre decía está bien. Uh -huh. has gusta. encontrado al final tu, tu sentido. Has dado tres, sentido. Ya tu en vida. el 98 salí, <risa> <risa> salí fuera, yo terminé mis estudios, dejé el trabajo y ya me fui. Y, y ya, pues bueno, cuando vengo, sobre todo si estoy una época, si un, un tiempo más largo, pues yo qué sé, yo desde el 2006 al 2012 estuve aquí en España, estuve trabajando, o sea, uh -huh. busqué un trabajo, un reciclaje, un trabajo, y, y trabajé en el 2014 hasta el 2017, pues también intenté intenté trabajar y eso y ya está y que ya puedes salir para Mozambique. Uh -huh. Pero antes de Mozambique, que es desde donde acabas de volver, has estado 10 uh -huh. años en República en Centroafricana. Sí. Y, y ahora vuelves otra vez a Mozambique. Sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo allí? ¿Cuál es vuestra labor ahora mismo? Bueno, a ver, si es, son cosas muy distintas, Centro África de Mozambique son países muy distintos a todos los niveles, o sea, Centroáfrica es un país del interior, uh -huh. no tiene salida al mar, no tiene, con el, lo cual ya tiene unas limitaciones diferentes de las de Mozambique que tiene una costa muy grande. Entonces lo que favorece eh, el transporte, los movimientos, uh -huh. mercancías y todas estas cosas es ya así es diferente. Mientras que uno es así cerrado eh, y el otro es, pues, es un país más abierto, lo que facilita mucho más el desarrollo. Entonces, bueno, yo eh, estamos en. Eh, principalmente ahora mismo estamos en, en colegios en internados, porque se trabaja mucho con internados uh -huh. en Mozambique. Y entonces, pues son en internados en el que he estado hasta ahora, es uno de formación profesional, que era de mecánica, es de mecánica. Y ahora, cuando llegue, voy a ir a otro que bueno pues como se busca hacer formaciones profesionales y tal donde puedan salir donde formar a la población a los jóvenes para que puedan tener ellos trabajo para que sea estén en, en la línea de demanda de, de empleo no en la donde sale sino entonces ahora se está haciendo mucha una campaña muy grande para desarrollar el turismo en Mozambique Uh -huh. Y entonces voy a ir a la escuela, que es, son los inicios de esta escuela, y es de, de hostelería y turismo. Pero está en los inicios <laughs> la escuela, no sé cómo va a salir el proyecto, espero que salga bien. Y eso, entonces sí, estamos uh -huh. así. Contentos. Es bonito ese empezar proyectos y luego uh -huh. ir viendo poco a poco cómo van creciendo, uh -huh. cómo van se, eh, se van desarrollando y cómo uh -huh. van encontrando salidas laborales eh, sí. allí. Sí, 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 ese es, ese es el, el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, dices, esto es un proyecto mm, de voluntariado, es Ajá. esto. Lo único que pasa es que nosotros es como que damos más estabilidad. Uh -huh. No es un voluntariado puntual de dos meses, seis meses o un año. Yo conocía a muchos voluntarios que, que valoro mucho el trabajo que hacen, ¿eh? hacen un trabajo muy importante, médicos sin fronteras. Ya digo que yo estuve. Eh, Centroáfrica estuve con refugiados y tal, entonces se, se valora mucho el trabajo que hacen, pero es un trabajo, no me quiero meter con ellos, ¿eh? es un trabajo, ellos, sí, ellos llegan a hacer un trabajo y hacen ese trabajo. Uh -huh. Nosotros estamos a vivir con las personas, entonces es un trabajo diferente. Uh -huh. ¿eh? Tú puedes llegar y hacer un curso y un curso muy válido sobre cocina. Y puede ser un curso muy válido, muy... pero tú vas a enseñar tu curso, no vas a ver si eh, ese curso después lo van a aprovechar o van, no, tú vas y haces tu curso. Pero el problema que tengan para llegar a hacer ese curso, las dificultades que surjan de la convivencia aquí, lo... uh -huh. eso, eso somos nosotros los que lo vemos y los que lo asumimos y con los que los acompañamos. El día a día. Claro. Es Ajá. el día a día, tú estás ahí, a ver, vamos a ver. Este puede, vale, sirve, no tiene ningún recurso, a ver cómo lo sacamos adelante. Uh -huh. Esta familia es el padre, el que no quiere o el que quiere, vamos a ver cómo trabajamos con ellos. No trabajas con una persona, con una luz, no, estás trabajando con comunidades enteras. Uh -huh. Muy bien. Es algo diferente, claro. sí, que el trabajo puntual. Es, es, es un trabajo, o sea, de voluntarios, pues es eso, o sea, llegas, mm. si es que lo ves, y no, tampoco puedes pedir más, pero y es importante, es mm. importante, o sea, yo en esto, que tampoco quiero, eh, tú, un médico llega a una consulta, llega el enfermo, ¿qué le pasa?, ¿qué le duele?, ¿dónde está?, bien, el tratamiento es este, mm -hmm. te vas a tu casa, vale. eh, está muy bien, y es muy útil, y es... Eso, ¿eh? Pero yo cuando era jovencilla trabajaba en una guardería y las madres me decían: Tú estás todo el día con mi hijo, y hay que ver lo que te quieren mis hijos, pero cuando están malos yo, se van a mi casa y soy yo la que los tengo que cuidar, tú ya no estás con ellos. Pues ahí claro. en el, es el caso contrario. Ajá. ¿Eh? Claro. Los voluntarios, los cooperantes van y están con ellos, pero cuando están mal, cuando llegan los problemas, los que estamos con ellos somos nosotros. Uh -huh. Claro. Además son problemas eh, que, que nada tienen que ver con lo que nosotros vivimos aquí. O sea, uh -huh. tú tienes que notar esa diferencia eh, abismal que hay uh -huh. entre su realidad, que la que vivimos aquí, obviamente, pero más allá de, de eso, ¿cuál es la verdadera realidad que viven allí? Porque nosotros solo conocemos pues, cuando hay conflictos, cuando hay guerras, cuando hay hambrunas. Es que el día a día es complicado porque muchas veces las barreras eh, las tienen ellos, sus propias culturas. Uh -huh. Muchas veces es tanto el respeto que tienen a, a su cultura que no se atreven a cambiar o tienen muchas dificultades a que, a que se den estos cambios, para que se den estos cambios. Eh, la tradición tiene un, un papel muy fuerte, es una barrera muy fuerte. ¿eh? porque mis padres hacían esto, porque mis abuelos hacían esto, porque la familia... Entonces, eso mm, es... Eh, muchas veces se ve a personas que están bien formadas, que pueden tener unos puestos de trabajo más o menos en condiciones que ayude a salir adelante a la familia, pero como son es, familias tan extensas... Mm -hmm. ¿eh? dice eh, es que me encontré a, un, a una persona que estuvo estudió aquí tenía un buen trabajo estaba en tal sitio y lo encontré el otro día y me ha dicho que tenía que, que tuvo que dejar el trabajo porque su familia lo absorbía tanto sí. que estaba con más dificultades que cuando estaba sin ese trabajo todo el mundo pensaba que tenía dinero que tenía dinero está ahí tiene que ayudar a todos tiene la obligación de atender a todos y entonces tenía más dificultades para vivir el día a día que cuando no, cuando no estaba trabajando en, en un buen empleo. Uh -huh. ¿no? Entonces, muchas veces son esas, es, es, sobre todo es eso, las culturas, la tradición, lo que muchas veces los, los frena. Uh -huh. El tema de, de brujería, es, o sea, ¿cómo, cómo creen? Cómo creen, o sea, dicen que no, que no, pero cuando llega el momento, o sea, todas las cosas que tienen que ver con, tra con brujería, con en la tradición para evitar, pues, eh, pues daños que la familia sea, pues, no sé, atacar, tener desgracias en las familias y todas las cosas esas, esas se le añade mucho a la brujería. Como eso es cuestión de brujería, siempre tiene que haber culpables. Y entonces muchas veces es eso: o sea, en mi familia pasa algo, hay alguien que me está haciendo daño, y entonces es buscar a quién. Eso hace que la confianza muchas veces pues, esté muy mermada y, y se haga mucho daño, o sea, no se asume. O sea, es verdad que son países que la vida y la muerte están muy unidas, porque el. La, la edad, eh, la esperanza de vida es muy baja, porque, porque son muchas las, las muertes infantiles, las, todo, eso, todo eso es verdad, pero es que como en una casa ocurran dos desgracias seguidas, ya está claro, o sea, una puedo aceptar, uh -huh. que sea una cosa natural, que es esta, dos ya no, ya hay alguien, ya hay alguien detrás de esto. ¿eh? Y eso dices a nivel de familia, cuando es una desgracia, sí, pero es que a nivel de estudiantes les pasa lo mismo. Que suspenden un examen mmm, y ya empiezan a ver que no lo, bueno, no lo prepare bien. Suspenden dos, eso es que hay algún, alguien, y ya empiezan a mirar a los compañeros, empiezan a mirar a ver si es que le caen mal a algún profesor, si alguna cosa eh, que, que está impidiendo que él pueda seguir avanzando en el proyecto que tiene en su vida. Uh -huh. Entonces, eso es muy es difícil inicio. también de sí. revertir porque esos son años y años de historia de, de los pueblos. Hablábamos sí. también con una, una, una amiga nuestra, una entrevistada también, una escritora que había estado trabajando con los niños albinos y ah, con los pigmeos. En Mozambique hay muchos. ¿Y con? Pigmeos también. Yo he trabajado con pigmeos. <risa> <risa> en Centroáfrica yo trabajé uh -huh. con pigmeos. Claro, Entonces, choca sí. mucho que por el mero hecho de ser pigmeo, por oh, y o los albinos albino. a mí me llamaba mucho la atención porque en Mozambique yo veía muchos, uh -huh. veía muchos albinos. Entonces me decían que en, en Mozambique ahora para mí era muy curioso que el tema de albino y el tema de calvos uh -huh. era una cosa era que, que estaba muy ligado a la, a la brujería. Uh -huh. Entonces a los niños albinos a tal punto que los roban de los hospitales cuando nacen. Porque los huesos de los niños albinos y tal, o sea, es... Son eh, amuletas. Eh. Sí, sí. Y a ¿no? los calvos, no sé por qué, pero <laughs> también el calvo, digo, porque quizás con la cara. pero no sí. tiene... <laughs> a, ver, a ver, hay cosas que, que no, no, sé, no sé, ahora sí. mismo la verdad es que no, no me acuerdo. Uh -huh. Porque yo siempre decía, pero los calvos también, o sea, los, los albinos, uh -huh. no es que... No sé, pero sí es verdad, que es como... Uh -huh. Uh -huh una cosa pues eso en el mundo de la brujería en el mundo que pues es una persona que ya tiene unas características mm. y unas condiciones diferentes y me llama nuestra atención que nos contaba que eh, los consideran espíritus mm. que no tienen derecho a la vida aquí no en Mozambique no es eso pero ya digo que sí son como amuletos en, eh, y, y, y yo veía muchos y decía bueno pues eso se estará pasando pero no siguen siguen hablando siguen con los miedos eh, se asume se asumen ciertos círculos como el tema en, el, en los en los círculos católicos donde pues se hace se, uh -huh. se hace mucha mucha campaña y, y se trabaja mucho eso y bueno pues cuando cuando hay una persona albina pues la tratas igual que a sí, los demás claro. sin que sin que haya un problema sin que eso tenga que plantear un problema o sea uh -huh. incluso a veces pues la apoyas si es pues de ser en, en estudios o cosas de esas que puedan tener acceso a una, pro, a una profesión que no sea estar expuestos al sol, porque quieras que no, el sol les daña mucho. Uh -huh. Entonces, cosas de esas sí. Y un problema que hay así también mucho, es un carácter diferente, pero que tiene que ver mucho con la traducción, con la tradición, es el tema de los matrimonios de, de adolescentes, los matrimonios precoces. Eh, cómo dan a las, a las niñas de 12, 13 años eh, en matrimonio, cómo pues, sí. se las vende. Uh -huh. Entonces, ahí también se está haciendo mucha campaña para, para evitar eso. Uh -huh. es, bueno, tú has pasado muchos años, eh, tienes una amplia experiencia como misionera, ¿qué ha sido para ti lo peor que has vivido? ¿Has llegado a sentir miedo en algún momento por sí. algún conflicto o alguna situación? Sí. Sí, yo estuve... Los dos últimos años que estuve en Centro África del 2012 al 14, uh -huh. eh, ahí fue cuando empezó una guerra que se puede considerar que aunque no salga en la tele todavía no ha terminado. O sea, eh, los conflictos uh -huh. están, quizá ahora de forma más dispersa, donde cada grupo de, de militares tiene sus cuarteles eh, y tienen sus dominios, pero no está el país no está unificado no está en paz tiene mucho entonces ese sí es ahí fueron dos años que, que pasé bueno fueron así digamos que los más duros donde los más duros porque es el comienzo de, yo ya había vivido otro golpe de estado o sea viví ese golpe de estado pero yo en el 2003 ya había vivido otro golpe de estado lo que pasa es que no tenía que ver nada uno con otro Uh -huh. Yo, en la zona en donde yo vivía, es, es una zona que estaba físicamente aislada. ¿eh? Está, está un río que va por un lado, otro río que va por otro, y el lado es un país y el, el otro. O sea, nosotros no estamos unidos a Centroáfrica, sino que hay un río que nos separa del resto de Centroáfrica si estamos unidas con Congo Brazzaville, por tierra. Uh -huh. Como el río no tiene puente, pues. No estamos. Entonces, como es un sitio de frontera, estamos en eh, frontera con dos países, que es Congo-Braza y República Democrática de, del Congo. Congo. Estamos ahí en un piquillo que son los dos países. Bueno, por eso favorecía mucho el tema de refugiados, cosas de esos, eran, que trabajaba. Pero también al mismo tiempo, pues como lugar estratégico donde tomar posiciones, no. O sea, para cuando se llega es uh -huh. cuando ya tienes tomado el país. Sí. Nosotros ahí estábamos. Pero eso es, físicamente es así. La realidad es que es tan cruel como estar en otro sitio. Porque todas las personas que vivían en, en este poblado tenían familia fuera ¿eh? Y entonces, pues, eh, según los rebeldes iban progresando, atacando aldeas y, y bueno, pues si mataban o masacraban a personas de sus familias, pues al mismo tiempo esa familia se iba a enfrentar a la otra familia que a lo mejor pertenecía a los del grupo de rebeldes que iban haciendo eso. Aquí hemos vivido todos en paz y armonía, pero ya son los tuyos los que están haciendo esto y se lo hacen al mío. Entonces ahí ya es cuando se empieza a generar el odio engendra odio, el rencor engendra rencor y entonces eh, se, se hace un clima un ambiente muy tenso donde es pues continuamente son agresiones amenazas o sea, si no, quizás las agresiones no son tanto físicas como psicológicas verbales y todo eso pero son amenazas empieza el miedo el pánico y entonces pues es eh, barreras me acuerdo que llegó un momento que teníamos una barrera para salir del pueblo. Decíamos, pero bueno, vamos a ver. Ya en qué, qué cabezas sí. estamos. Ya es unos estés. Y ya al llegar al extremo de que por miedo a los propios vecinos, pues tienes que abandonar y te tienes que ir a otro país. Y coger a tu familia sin conocer nada, sin nada, y irte a otro, a otro país. Eso genera un rencor y un odio que yo decía a estos padres no pero a los hijos que ya son un poco mayores esto está clarísimo que es una guerra que no va a terminar en dos días porque es que esa la segunda generación va a venir a contraatacar uh -huh. qué duro sí. y difícil y es muy difícil de tragar eso intentar intentar estar en una posición donde es de ayuda no es de defensa donde, donde piden ayuda por unos, pero tienes la ayuda que das, la tienes que, ahí sí, no tienes que publicar nada. Mm. Cuanta menos gente sepas que ayudas a alguien mejor, que tienes que ser todo en secreto. Y era tan en secreto que nosotros que estábamos, la comunidad de los padres y la nuestra, ¿eh? a veces no nos comunicábamos las cosas. Solo cuando necesitábamos ayuda que no éramos autosuficientes les decíamos a los otros, oye, que nos pasa esto, y entonces nos ayudaban, y ellos nos hacían lo mismo. ¿eh? Porque cuanto menos supiera el otro, menos en riesgo lo ponías. Madre mía. Claro, una película. entonces, la, eh, sí, es auténticas películas. Entonces, situación de miedo, sí, situación de miedo tienes cuando llega una. Tienes a un padre y un hijo que los perseguían. Perseguían al padre, pero como el hijo estaba con él, daba igual. O sea, cuando unos militares persiguen a un padre, eh, a un señor. Ese señor está en tu poblado, escapa como puede de la casa que lo tenían protegido. ¿eh? Y cuando estás a cenar y estamos contando un poco cómo es la, la cuestión, ¿eh? llaman a la puerta. Llaman a la puerta y cuando sales, te dicen: llega El que ha salido a abrir la puerta llega con un niño. El fue ser muy curioso. Lo voy a contar. Nosotros estábamos juntos, no? Sí. Estábamos cenando juntos. Era el cumpleaños de uno de nosotros y estábamos juntos. Y entonces empiezan a llamar por teléfono. Ya teníamos así teléfono. Llaman por teléfono y dicen que han encontrado al, a este hombre, Ajá. pero que necesitan esconderlo, a ver cómo, qué podemos hacer, cómo podemos. Y entonces, bueno, entonces si lo escondemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a ser? ¿Para dónde va? ¿Cómo lo metemos? Eh, ¿Qué esto qué implica? ¿Qué no implica? Uh -huh. Todo eso estábamos haciéndolo. Nos pasamos a rezar. Salimos de rezar y llaman a la puerta. Salimos a abrir la puerta y nos llega el que salió con el hijo de este señor que lo habían encontrado por ahí y, como lo pillaran los militares directamente, lo iban a utilizar para conseguir al padre. Entonces, a ver, dice: Yo ya no he planteado ningún problema. Este directamente se queda aquí y todos. Unanimidad, uh -huh. se queda. El niño se queda. Se queda aquí, se queda en casa. Bien. ¿Y entonces ahora qué hacemos con el padre? Porque ahora ya sí que tenemos que ver de con detalle, porque no los podemos juntar, uh -huh. porque pillan a uno, pillan al otro. Vamos a tenerlos separados. Venga, vamos a ver. Vale. Pues teníamos un centro de cáritas, un centro de formación. Pues ellos, al padre, vamos a llamar a este y va al centro de formación. Tienes que contar con gente. El niño se quedaba en nuestra casa y los padres eran los que estaban de, de la, eh, Decías, yo me llamaba la atención. Digo, no se había dado cuenta que desde que está el niño aquí, la, la señora que cocinaba no entraba dentro de la casa. Digo, lo tenemos claro. No quieren saber para no tener no que decir. Claro. No saben, no tienen que denunciar. Uh -huh. o sea, lo que antes era normal, oye, eh, me hace falta. Ella iba, cogía, hacía, tal, tal teníamos el niño, no entraba, hoy Tere, me hace falta no sé qué, ay pasa, porque eh. nosotros ya lo teníamos todo. Bueno, llegó un momento en que los, eh, los padres habían guardado los musulmanes, la comunidad musulmana le pidieron, antes de irse, que les guardaran las motos y algunas uh -huh. cosas que tenían. ...entonces eso es muy goloso, las motos... ...entonces hicieron una rebelión en el pueblo... ...para llevarse las motos y quitar las cosas... ...robar las cosas de los musulmanes... ...entonces fueron a la casa del padre... ...de los padres... ...nosotros teníamos al niño en nuestra, en nuestra casa... Uh -huh. ...estábamos enfrente... ...nosotros viendo así, todo... ...y vestidos de militar... ...es que eran niños... ...que les habían dado uniformes de militares... ...y les habían dado escopetas... ...y estaban ahí a pedir... Las motos, las cosas de los musulmanes que eran de ellos y no sé qué, no sé cuántas. Y decimos, una cosa que todos saben, aunque no se sepa, es que el niño está aquí. Uh -huh. Y si tienen problemas y no consiguen lo que quieren ahí, es uh -huh. que no van a venir aquí a por el niño. A mí me entró pánico. Uh -huh. Porque yo no sabía cómo iba a reaccionar. Si llegaban, que si iba a ser capaz de hacer frente para que no. Porque lo, me decían, éramos todos, pero yo tenía que mirarme a mí. Uh -huh. Y yo iba a ser capaz de decir, aquí no hay nadie, aquí no está nadie, aquí nadie entra en nuestra casa. O me iba a hundir y los iba a dejar que hicieran lo que quisieran. Para mí eso fue muy duro, muy difícil. Lo que decidí fue esconder al niño lo más profundo posible para que si entraban en la casa no lo encontraran. <laughs> ¿Llegaron a entrar? no no bueno no por lo menos gracias a Dios no final feliz dentro sí. de, de lo que cabe para terminar yo quiero que eh, dada tu experiencia eh, recomienda ser misionero laico eh, merece la pena qué le dirías a una persona que se encuentra en la, misma, en la misma situación que te encontraste tú en el momento cuando terminaste de estudiar qué hago con mi vida a mí sí me merece la pena <laughs> de hecho yo todavía sigo uh -huh. no a mí me merece la pena, porque aprendes. A mí es que lo de aprender, lo que enseñan las personas, siempre me gustó mucho. Entonces, cuando conoces a más personas, cuando conoces culturas diferentes, cuando tienes que salir de lo tuyo para eh, zambullirte mm. en, lo que, en lo que parece que no es tan tuyo. Y, y estar ahí, a mí siempre me ha parecido que es algo gratificante. Además de, de tener el cariño de esas personas, del respeto, uh -huh. de considerarte amigo de ellos. De... Yo me quedo con esa idea, de que das, al final recibes más de lo que tú das. Sí. Uh -huh. Teresa Monzón, muchísimas gracias por habernos acompañado Bien esta nada. noche. Y bueno, te deseamos lo mejor en Mozambique. Que te vas ya dentro de, de pocos días. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.